victoria! ¡Viva el Tri! ¡Viva victoria! Miguel González Salum, en voz de la gente. Miguel siempre ha sido un muchacho respetuoso, cordial, atento. Siempre se ha dirigido a mí con un trato afectuoso. Y como victorense que es, pues es desde sus orígenes un buen muchacho. Y es un gran ejemplo, don Jaime, no solo para sus hijos, sino para todos los victorenses. Creo y doy mi confianza plena en Miguel González Salud. Yo creo que hoy en día a todos nos queda muy claro que un puesto de presidente municipal no es una situación de privilegio, más bien es de responsabilidad. Y yo creo que Miguel está perfectamente capacitado, creo que tiene la solvencia moral para responderle a la ciudadanía y desarrollar un muy buen desempeño como presidente municipal. He visto en Miguel González Salum que atiende a la gente, saluda a la gente, está con la gente y pues sobre todo muy cerca de todos nosotros, de toda la gente de aquí de la ciudad. Yo soy el principal promotor de Miguel González Salum como candidato a la presidencia municipal. Si alguna persona está escuchando o viendo este video, yo le recomiendo que vote por Miguel. A nosotros siempre nos dijo que cuando fue gerente, que las puertas de ahí de su oficina estaban abiertas. Y así fue, lo hizo siempre. Cuando estuvo ya de diputado, pues tuvo su oficina aquí de gestión. Lo mismo recibió a toda persona que se le acercó a pedir ayuda. Entonces yo pienso que él sea el hombre que debe tener los destinos de ser un buen candidato, que es un candidato a la presidencia de aquí de Ciudad Victoria. Es una persona que está preparada y que sabemos que él va a estar al pendiente de todas las necesidades del pueblo y de las colonias. Hace compromiso con la gente y es una de las personas que cumplen, o sea, no, lo que habla no queda en el aire, o sea, él cumple su palabra. Pues siempre lo he escuchado que ante todo sus palabras son primero Dios esperemos contar con él, que desde luego va a llegar al éxito y estamos contigo, Miguel. Miguel González Salum, presidente.